El Burgos abrirá mañana a partir de las 5 menos cuarto de la tarde la 16ª jornada del grupo primero de Segunda B. Los blanquinegros visitan el Estadio de San Francisco, feudo de una Peña Sport de Tafalla situada en puestos de descenso con 14 puntos, de los cuales 11 los ha sumado en su campo. Los navarros destacan por practicar un fútbol muy poco combinativo y con balones largos, lo que obligará a extremar la atención a las segundas jugadas. Tenemos que estar muy atentos a los duelos, a las intensidades en las disputas aéreas, a las caídas, ese tipo de juego que en Segunda B es muy habitual. Y donde el equipo estuvo francamente bien, o sea que trataremos de, como decía, de seguir insistiendo en ese aspecto, ¿no? Que creo que nos tiene que aportar, ¿no? Cierta consistencia defensiva, porque si no, en ese tipo de campos con estos equipos, pues al final a base de empuje te acaban metiendo. La Arandina necesita la victoria para dejar el puesto de promoción de descenso a tercera que ocupa en estos momentos. El domingo a las 5 de la tarde recibe la visita del Cacereño, duodécimo clasificado con 19 puntos, pero con un rendimiento muy bajo cuando se desplaza fuera del Príncipe Felipe. Los extremeños solo han sumado un empate lejos de su campo, lo que les convierte en un rival propicio para romper la dinámica ribereña. Fuera de casa parece que baja bastante, ¿no? Con los jugadores que yo conozco tienen calidad, como Valverde, tienen gente que es buena, Amaro, etcétera. Les falta Leo Ramírez, que es un jugador que juega muy bien. Luego tienen David Cuerva también por dentro, un buen jugador. Pasa que, bueno, no están ellos tampoco arrancando mucho, ¿no? Sobre todo fuera de casa. No han ganado ningún partido fuera de casa, han empatado uno nada más. Esperemos que aquí también, pues, nosotros lo vamos a ganar y se rompa la racha nuestra y siga la suya. El encuentro de Tafalla lo dirigirá el colegiado catalán Rebollo López y el de Aranda el gallego Fernández Rodríguez.